Ensalada de pimientos asados. Muy buenas, mis amores. Aquí os recibo en mi cocina porque estoy asando pimientos. Pimientos asados para hacer una ensalada de pimientos asados. De rechupete con su cebollita, con su aceitito de oliva, para luego mojar en ese pan de centeno. La poquita agua se me hace, vaya. Y he dicho, como no le voy a grabar yo a mis niñas y a mis amores, cómo hago yo los pimientos asados, y además que los hago, que los hace cocer, que salen exquisitos, ¿no? Lo siguiente, os lo voy a poner, que ya se están haciendo. Vamos a coger pimiento rojo, verde, de los que queráis. Yo lo he hecho con rojo. Porque ahora os voy a contar por qué, pero primero os lo voy a enseñar. Ahí os lo pongo. Mirad, lo estoy haciendo en la Secofri. Uy, que con la luz no se ve bien. Mirad, aquí se están asando. Tengo un olor en la casa. ¿Cómo huele? Lo que he hecho en ponerlo es la opción de. A ver si se ve. ¿Veis? En la opción de patatas fritas. Ha estado ya 30 minutillos y le he vuelto a dar. O sea que lleva 40 minutos. Porque los de patatas fritas, pues son unos 30 minutos. ¿Vale? Y ahí se están haciendo los Es pimientos. que sabéis lo que me ha pasado. Aquí hay que contarlo todo. Que yo tengo otro congelado ahí fuera. Porque el congelado que tiene mi nevera es muy pequeñito. Porque claro, como tenemos el otro congelado, pues no queríamos que tuviera mucho congelado la nevera. Y yo no sé qué ha pasado, que ha saltado el automático y todas las cosas que tenían aquel congelador, pues estaban medio descongeladas, vaya. La verdad sea dicha. Y claro, menos mal, menos mal, menos mal, que a mí de vez en cuando me gusta sacarlo todo, todas las verduras y todo, y sacándolo, pues para limpiarlo y toda la marea morena. Y si no hay muchas cosas, pues también se desconecta y también gasta un montón mucho menos de luz, que eso luego al final se nota. Y claro, menos mal que lo que me quedaban era unas bolsas de pimiento rojo, ¿vale? Como habéis visto, para asar, y pan y alguna fruta que había congelado para hacer batido y hacer helados. Así que menos mal, menos mal. Y por eso nada más tengo pimiento rojo, pero bueno, no pasa nada, yo hago la ensalada con los pimientos rojos. Y con la cebollita. Así que nada, os voy a dejar que voy a seguir con mis pimientos. Y luego os voy a poner cómo ha quedado la ensalada, que ya verá. ¡Tarán! Bye.
La 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 la